Así es, Juan Carlos, tal y como tú lo mencionas, a esta hora se realiza la declaración del Contralor General de la República, Manuel Galindo, sobre la audiencia realizada este jueves al gobernador Enrique Capriles Radonsky y funcionarios de la gobernación del estado Miranda. Buenas tardes. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela celebra esta gran oportunidad. Gracias a ustedes, los representantes de los medios de comunicación, para dejar claro ante el país, ante el colectivo en general, en qué consistió la celebración de la audiencia pública en el procedimiento administrativo que se lleva en las personas del ciudadano Enrique Capriles Radonsky y otros funcionarios o exfuncionarios de la gobernación del estado bolivariano de Miranda. Es buena la aclaratoria en virtud a la distorsión que a esta hora se presenta por algunas redes o algunos comentarios que no guardan ninguna relación con un procedimiento que se llevó ajustado de derecho, respetando todos los principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en especial el principio del derecho a la defensa y el debido proceso contenido en el artículo 49 constitucional. Es bueno también aclarar que los funcionarios, el doctor Manuel Escauriza, en su condición de director de determinación de responsabilidades, el doctor Antonio Meneses, en su condición de director general de procedimientos especiales, actúan bajo la delegación legítima otorgada por el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen plena competencia, tienen suficiente legitimidad para llevar el procedimiento desde su inicio hasta su definitiva terminación. Esta aclaratoria la hago en virtud a que en muchas oportunidades se ha irrespetado la integridad profesional y la integridad física, inclusive, de los funcionarios y funcionarias que actúan en nombre y representación de la Contraloría General de la República. En el día de hoy se celebró un acto oral y público, conocido también como una audiencia oral y pública, donde fue objeto la defensa de los ciudadanos que menciono a continuación: Enrique Capriles Radonsky, Adriana de Elía Briceño, Ana María Fernández, Manuel Alonso Morales Lainet, Merlin Alfredo Benítez Rossi, Carlos Alberto Ibarra Villamizal, Olimpia Cecilia Mancera Rotundo, Jennifer Sandy Galay Hurtado y Hungarina Josefina Mendoza Chávez. Este procedimiento se inició mediante auto dictado en fecha 7 de septiembre del año 2016 por la Dirección de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales, repito, con delegación legítima y suficiente competencia y facultad, valga la redundancia, delegada por el Contralor General de la República. Es bueno señalar y aclarar de manera definitiva, de manera abierta, que este procedimiento administrativo no guarda ninguna relación con el asunto que tiene que ver con la empresa Odebrecht. Eso es total y absolutamente falso, falso de toda falsedad. Eso quizás se haya indicado con el fin de tratar de distorsionar o de empañar la gestión de los funcionarios delegados y autorizados para
seguir este procedimiento. El ciudadano Enrique Campriles Landowski no se presentó hoy a la audiencia, no se presentó él físicamente, pero estuvo debidamente y legítimamente representado por los ciudadanos abogados Rafael Chavero y Bernardo Pulido. Es decir, tuvo pleno derecho a la defensa. Durante la trayectoria de este procedimiento, antes de llegar a la fase del acto oral y público, tuvieron acceso y seguirán teniendo acceso al expediente correspondiente, tanto Enrique Capriles Randowski como cada uno de los funcionarios y funcionarias investigados por los hechos o los hallazgos que hasta este momento generaron la presunción, no la acusación, para determinar que sí existe responsabilidad en la persona de cada uno de los prenombrados o susodichos ciudadanos. Yo exhorto y al mismo tiempo exijo a cualquier persona que sea investigada administrativamente por la Contraloría el respeto máximo a los directores y directoras generales o sectoriales que están debidamente delegados para seguir cualquier tipo de procedimiento, porque ellos representan plena y suficientemente la persona del Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Este procedimiento tiene lugar a su apertura o a su inicio en base a los informes definitivos número 031-1206 y número 031-1304 de fecha 28 de diciembre del 2012 y 3 de julio del año 2015 respectivamente, en virtud de una serie de actuaciones de carácter administrativo o auditorías que se realizaron en la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda. Dicho esto, espero que le quede claro tanto a los imputados, tanto a los investigados, al pueblo de Venezuela, al país y al mundo, que los interesados legítimos pueden ejercer cualquier tipo de recurso de los que establecen las leyes respectivas. Es decir, ese derecho a la defensa no solamente es a lo interno, sus abogados lo saben. Sus abogados saben perfectamente cuáles son los recursos que pueden ejercer tanto a lo interno de la Contraloría General como en otras instancias, que inclusive podría ser la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La Contraloría General de la República se ha caracterizado por años a ejercer sus funciones contralora y de vigilancia bajo los parámetros de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Si alguno de los interesados legítimos requiere de cualquier información adicional después de la celebración de este acto oral y público, tiene perfectamente acceso al expediente respectivo en cualquier momento, cuando lo desee. Oportunamente, cuando se tome la decisión definitiva en este caso, podríamos nosotros anunciar públicamente cuál es la decisión que va a recaer sobre cada uno de estos investigados. Ahora debemos, o por ahora debemos, respetar esa reserva en protección de cada uno de ellos. Muchas gracias.
Bien, palabras del Contralor Manuel Galindo, quien informaba que el procedimiento administrativo realizado al gobernador Enrique Capriles Radonsky no guardó ninguna relación con la empresa Odebrecht. Capriles no se presentó a la audiencia hoy, pero estuvo representado por sus abogados, teniendo pleno derecho a la defensa. Es la información que podemos aportar desde la Contraloría General de la República. Con ella devolvemos el contacto a los estudios. Adelante.